Es un placer realmente para mí estar con la doctora Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud. Helios Salud es una institución dedicada desde hace más de 20 años al diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes HIV. Tenemos varias sucursales, una de ellas está en Flores, en la calle Carabobo, al 825, otra está en Belgrano, en la calle Mendoza, al 2700, y la sede central en Perú 1515. El placer de estar hoy con Isabel es porque recientemente se ha publicado, y ella lo ha difundido, un trabajo sobre un paciente curado de HIV. Entonces viene a nosotros el tema de la curación de los pacientes con HIV. Contanos un poquito la historia que vos tenés de este último paciente y de los anteriores. Gracias, doctor, por la invitación. Esta es una paciente rara, es un caso excepcional. Ella, en el año 96, consulta por pérdida de peso muy marcada, fiebre, debilidad en mi cuerpo izquierdo y visión borrosa. Cuando consulta en el hospital naval, la internan, porque ella estaba complicada clínicamente, y ahí le piden un HIV que el ELISA es positivo y lo confirma con el Western Blot. Como neurológicamente no mejoraban, le hacen una biopsia de cerebro, que fue inespecífica. En aquel momento empezó tratamiento para toxoplasmosis y tratamiento antirretroviral. Y mejora con el tratamiento antirretroviral. Pero acuérdese, doctor, que en aquella época dábamos tratamientos muy tóxicos, ¿no? Entonces ella cambió por intolerancia al año siguiente y a partir de el 97 en adelante empieza a tener carga viral no detectable con tratamiento antirretroviral. Y así está 10 años, con tratamiento, las defensas bien, o sea, sus CD4 estables, carga viral no detectable. Y lo que ocurrió es que ella empezó a ver pérdida de la grasa en los brazos, en las piernas, en la cara, lipodistrofia. Recuerda que en aquella época, bueno. Y mucha intolerancia también a la medicación, aumento de triglicéridos, colesterol, y empieza a tener una adherencia irregular. Y entonces, como ya tomaba mal la medicación, le propone a la doctora Analía Urueña, que ella hacía el seguimiento, y a mí, suspender el tratamiento. Eso fue año 2007. En esa época hacíamos suspensiones programadas de tratamiento. Hoy no lo podemos hacer. Y a partir del 2007 en adelante, ella tiene carga viral no detectable. Sin tomar medicación. Nada, nada de nada. Entonces, claro, nosotros dijimos, pero qué caso raro este. Vamos a consultar, le consultamos a Roberto Alduino, a la doctora Andrea Mangano, que hizo unas pruebas viendo los HLA, viendo algunos reservorios. Dice, todo negativo, como si no tuviera HIV. Entonces, en el 2014 la presentamos, que fue Analía, en un congreso internacional, en un póster, y se acercó el doctor Clifford Lane del NIH, del Instituto Nacional de Salud, que digamos después de Anthony Fauci en su departamento viene él. Se interesó por la paciente y le dijo a Analía, bueno, nosotros financiamos el pasaje, los pasajes, ¿la pueden traer a la señora? Y entonces viajamos en el año 2015 y 2017. Y entonces allá le hicieron biopsia de ganglio linfático, biopsia de intestino, 30 biopsias de intestino, que eso está en la publicación, punción lumbar y leucoféresis, que es sacar sangre y ver, analizar los reservorios de los macrófagos, linfocitos macrófagos, de la sangre periférica. Y no se encontró virus por ningún lado. 2015-2017. Nosotras estábamos convencidas que algo diferente tenía esta señora. Entonces, insistimos mucho, ellos dudaban realmente del diagnóstico y entonces nos pidieron las resonancias, la biopsia del año 96, fuimos a buscarla. Bueno, cuestión es que encontraron la biopsia de cerebro
y en un ganglio, que lo volvieron a hacer, restos del DNA, restos, fragmentos del virus. Y entonces ahí nos dijeron, bueno, esta señora es diferente, es un caso raro, tiene poco reservorio viral. ¿Y por qué se convierte en un caso excepcional? No es porque después de suspender el tratamiento esté no detectable. Ese es un aspecto. El segundo es que la mayoría de los pacientes que suspendieron el tratamiento no detectable fueron aquellos que se trataron en la infección aguda, rápido. Ella debuta con enfermedad avanzada, segundo elemento raro. Y tercero, que ella perdió los anticuerpos, doctor. Le hicimos el ELISA, el Western, y ellos también allá, y todo negativo. O sea, si usted le hace ahora el ELISA y el Western, es negativo. Y usted me puede decir, pero hay casos así de cero reversión, pocos, pero los hay. Parecería que se pierden esos anticuerpos porque ya no hay más virus, no hay antígeno. Entonces, en resumen, caso excepcional por los 12 años que lleva sin tratamiento, carga viral no detectable, porque fue enfermedad avanzada y porque perdió los anticuerpos para el ¿En PCR. Este momento está tomando medicación? Nada, doctor. No, nada. Toma. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 56 años. Ella está contenta, está feliz, ella trabaja, pero su vida absolutamente normal. ¿Está en pareja? No, ahora no. Ella trabaja, ayuda a una modista y está todo el día trabajando. ¿Tuvo chicos? No tuvo chicos. No tuvo chicos. No. Pero feliz. Este es un caso excepcional. Y yo sé que hay una historia de dos pacientes también especiales que se curaron, entre comillas, del HIV. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, sí. El caso de Inglaterra, Berlín, claro, y el de Berlín. Londres. Bueno, el paciente Berlín, así se llama, ella se va a llamar la paciente Buenos Aires, este sí fue el primer caso de curación en el mundo. Acuérdese, doctor, cuando empezamos que usted nos dijo, bueno, tenemos que trabajar en el HIV y nos dio la posibilidad a todos de trabajar en el HIV, la palabra cura no existía. Este fue el primer caso y el señor tuvo HIV y después de los años desarrolló una leucemia mieloblástica aguda. Le hicieron quimioterapia, no funcionó, otra vez quimioterapia, no funcionó, y su doctor dijo, no, el tratamiento para la leucemia va a ser el trasplante de médula ósea, pero voy a buscar un dador que sus células sean resistentes al HIV, que tenga una alteración genética que no exprese el receptor CCR5, de manera que el virus no puede entrar. Y le dio entonces el trasplante de ese dador, que es muy poco frecuente, menos del 1% en el mundo. Le da el trasplante, hace una especie de rechazo, le vuelve a dar otro trasplante del mismo dador con esa de lesión genética, del alelo, y le suspende el tratamiento. Y el paciente hace más de 13 años que está curado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En septiembre del año pasado recae su leucemia y se muere de la leucemia. Entonces, el otro comentario que usted hacía es el paciente de Boston, un muchacho venezolano con un linfoma que fracasaron las quimioterapias y le hacen un trasplante, lo mismo, con esta alteración genética del dador. Y lleva casi 2 años y medio, bueno, le hacen el trasplante, suspenden el tratamiento antirretroviral y está curado. Pero claro, es una propuesta que eso no funciona, porque no vamos a trasplantar a la gente para que se cure, ¿no? Así que se están buscando otras estrategias. Entonces, Isabel, en síntesis, la curación de los pacientes con HIV es una situación excepcional que no debe tenerse presente en los pacientes que desean suspender el tratamiento. Y entonces, lo que uno tiene que saber es que hay casos excepcionales, pero que si suspenden el tratamiento, habitualmente recaen. Y entonces, lo importante es dar el mensaje que los pacientes con HIV, hoy por hoy, no tienen una perspectiva de curación. Hay un hecho muy interesante, son las nuevas drogas. ¿Por qué no nos contás un poco
¿qué ha pasado o qué está pasando con las nuevas drogas? Sí, se abre un camino interesante porque hay formulaciones nuevas que son intramusculares, ¿no? Que cabotegravir y rilpivirina se dan intramuscular, ya fue aprobado eso por la FDA y se da una vez por mes. Está ya terminándose el estudio de evaluar si se puede dar cada 2 meses. Por supuesto, doctor, que no es para todos los pacientes, es para un grupo de pacientes que hoy ya sienten fatiga al tratamiento, ¿no? De tomar todos los días los comprimidos. ¿Están en nuestro medio esas? Todavía no, todavía no. Lo que sí se aprobó hace poquito en nuestro medio es, en vez de 3 drogas en una pastilla, porque tenemos varias coformulaciones de 3 drogas en una pastilla, muy buenas, muy bien toleradas, de 2 drogas en una sola pastilla, que es el 3TC y el dolutegravir. Y parecería funcionar en un grupo de pacientes muy, muy similar a 3 drogas. Entonces la tendencia es a tener tratamientos menos tóxicos, menor cantidad de comprimidos, más fáciles y con opciones de intramuscular, inclusive de dispositivos subdérmicos. Muy bien. Entonces, en resumen, Isabel, en esta tan buen comentario que tú has hecho, nos queda como enseñanza que la curación del HIV todavía no existe, que los casos excepcionales de curación son situaciones muy especiales que no se dan en la mayoría de los pacientes. Y tercero, que existen nuevas drogas que facilitan muchísimo el tratamiento de los pacientes HIV, que tienen que seguir con el tratamiento y los controles periódicos. Así es, doctor. Muy bien. Entonces, Isabel, vamos a terminar este primer bloque con la idea de que la curación del HIV no es posible, son casos excepcionales y lo más importante es que si uno está infectado tenga un buen seguimiento con la facilidad de las medicaciones que hoy realmente son mucho más fáciles que las anteriores. Muchas gracias, Isabel, enseguida vamos a volver con un segundo bloque. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Isabel, en este segundo bloque a mí me interesa muchísimo el problema de la transmisión vertical del HIV. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos estudios al respecto? Y hoy existen las parejas discordantes. Como la mayoría de los pacientes pueden estar controlados y muy bien, quieren tener chicos. Contanos un poco cómo es la posibilidad de los pacientes, de las parejas que quieren tener chicos, y cuáles son las recomendaciones más importantes que se deben hacer al respecto. Muy bien, es un tema súper, súper interesante. ¿Se acuerda cuando usted empezó a trabajar con el tema de la transmisión vertical hace muchos años? Trabajamos con 8 hospitales, claro, con los Caballeros de la Orden de Malta. Exactamente. Y realmente aprendimos un montón y fue muy importante lo que nos enseñó el tema. Exactamente. Después usted con la doctora Liliana Vázquez, Fabiana García, siguieron el tema y Fabiana empezó a trabajar con el equipo que hacía sobre todo la parte de esterilidad, el equipo de ginecólogos, para ver qué alternativas había en esa época. Ha evolucionado mucho y en realidad hoy las parejas cero discordantes, que para el lenguaje común es un integrante de la pareja es el que tiene HIV y el otro no. Entonces hoy el objetivo del tratamiento es enseguida poner a esa persona con el tratamiento con carga viral no detectable. Se ha estudiado que después de 6 meses de carga viral no detectable no hay transmisión sexual. O sea que hoy en el mundo el no detectable es igual a no transmisible. Esto es aplicable únicamente hasta ahora por esta vía de transmisión sexual. Entonces, ¿esto qué significa? Aparte, no hay que dejar de usar el preservativo por las otras infecciones de transmisión sexual. Pero el punto que usted pregunta, la recomendación es primero que consulten al médico y que sea algo programado. Y entonces nosotros como médicos de cabecera, ¿qué hacemos? Le hacemos la carga viral y estamos seguros que está no detectable. Cuanto mayor tiempo no detectable, mejor. Y pautamos los momentos de mayor fertilidad de la mujer, es decir, cuando tiene la ovulación, que eso es fácil de hacerlo hoy, porque con una tirita también lo podemos averiguar. Y entonces se intenta en ese periodo, entonces, tener sexo sin preservativo, que ya lo venimos recomendando nosotros en las parejas monogámicas, doctor, porque en las parejas que son abiertas ya esto es medio complicado y eso no se podría hacer. Entonces, desde ese punto de vista pueden tener sexo sin preservativo y programar el embarazo. Y después, el recién nacido, se hacen los controles. Una pregunta. Cuando quieren tener un chico, las parejas discordantes, ¿hay que hacer algunas recomendaciones especiales? ¿O se le dice, tengan relaciones sin preservativos? Y cuando queden embarazadas ya está. Bueno, hay dos formas de verlo. Una es esa. Si nosotros conocemos a la pareja y sabemos que ellos son cuidadosos y que es una pareja estable, monogámica, le decimos, bueno, tenga relaciones sin preservativo, lo que dice usted. La otra forma es si tenemos alguna duda o si ellos nos plantean, bueno, a ver, 100% de seguridad,
a ella, si fuera el caso, o a él, cualquiera de los dos, digamos, le damos lo que se llama profilaxis preexposición, con el nombre comercial es Truvada, pero hay otros nombres, tenofovir FTC, unos días en el momento de la concepción. Y después nada más, o sea, si eso, vuelvo a decir, la pareja lo pide, ahí se lo damos, si no, no. Pero hay un tema que a mí siempre me inquietó cuando hicimos este estudio en 8 hospitales, muchos de los cuales eran hospitales públicos, donde ellos no tenían ninguna recomendación de cómo comportarse. Mi pregunta es, en general, cuando la mujer se embaraza y no estaba programado, ¿cuáles son las recomendaciones que se hace antes que nazca el chico y cuando nace el chico? Bueno, si ellos desean llevar adelante el embarazo, a la mujer hay que controlarla. ¿Ella es la que está infectada o él? Sí, ella. Muy bien. Entonces, o sea, hay que controlarla ella cada trimestre para ver la carga viral. Lo más importante es que llegue al momento del parto con carga viral no detectable. Eso es casi lo que nos asegura, nos da la certeza de que el recién nacido va a nacer sin HIV. Y al bebé se le hace la primera PCR 48-72 horas, después se le hace a las 6 semanas, mes y medio y 3 meses. Antes, ¿se acuerda que teníamos que esperar un año y medio? Año. Ahora ya esto es inmediato, de manera que ya podemos tener esa seguridad y eso ha sido un avance muy importante. Sí, yo tengo parejas, me acuerdo, que se pusieron de novio, se casaron y en ese momento salió de que uno de ellos era positivo. Y entonces, con estas recomendaciones que tú dices, me acuerdo que se facilitó mucho la situación. Y yo tengo algunas de estas parejas que han tenido 3 chicos, claro, sin ningún problema. Entonces ese es un tema que creo que está bastante clarificado. Sí, ahora doctor, así que usted tiene esos pacientes, nosotros también tenemos pacientes hoy que los dos son positivos y los dos están indetectables, o sea que es la condición ideal. Sin embargo, quieren, por eso digo, hay una cuestión de la pareja también, sin embargo quieren hacer algún método de fertilización asistida, que además no es mejor que tener sexo sin preservativo, ¿no? Eso, pero bueno, el mensaje es, como decía antes, acompañar en la decisión y darles la mayor seguridad posible. Entonces, quieren hacer fertilización asistida, consultamos un equipo y nosotros los acompañamos. ¿Qué pasa? El chico nace. ¿Cuánto tiempo se lo controla hasta decir, ya está? Hasta 6 meses. 6 meses. Sí, 3 meses ya estamos seguros, ¿eh? Ya eso es certeza. Le diría antes también. Pero hasta 6 meses está bien. Pero ya a la pareja le podemos dar esa tranquilidad. Sí, yo recuerdo en Helios que hay un grupo con Rosita Bologna del Hospital Garrahan, Trinidad, que tienen un grupo muy importante de parejas discordantes que han tenido chicos sin problema. Y Fabiana García creo que ha sido una de las precursoras de la situación. Quiere decir entonces que eso facilita muchísimo el hecho de que hoy los pacientes HIV positivos pueden sentirse de que pueden formar parejas, pueden tener chicos y los chicos pueden estar muy bien. Así es. Así sí. Hay un tema que siempre nos interesó. Viste que ahora tenemos la pandemia y en la pandemia se discute mucho en relación a las vacunas. Y entonces, en relación a las vacunas, no es fácil muchas veces encontrar
vacunas que funcionen, está la de Pfizer, la de Moderna y otras. En relación a la vacuna para el HIV, ¿hay algún avance? Sí, doctor. Después de muchos años llegó acá a la Argentina la propuesta de trabajar en una vacuna preventiva para el HIV. El estudio se llama Mosaico, se está haciendo en 4 lugares en la Argentina, nosotros estamos participando y los grupos a los que está destinada la vacuna, esos son los grupos que tienen alto riesgo de adquirir el HIV, que en este caso particular son hombres que tienen sexo con hombres, que no usan preservativo, que tienen situaciones de riesgo, mujeres transgénero. Pero el estudio se viene haciendo en mujeres heterosexuales en el África, se llama Invocodo, y este es el estudio Mosaico. Estamos desarrollándolo, empezamos antes de la pandemia, cuando vino la pandemia se paró todo y ahora lo reiniciamos. Pero tenemos mucha expectativa, mucha expectativa de que la vacuna funcione. Es una vacuna con la misma plataforma que muchas vacunas COVID, con adenovirus 26, así que bueno, estamos en eso. Para terminar, me gustaría que nos contaras si los pacientes HIV tienen una mayor predisposición a ser COVID más severos, ¿o no hay mucha diferencia entre que sean HIV positivos o negativos? Los pacientes con HIV que tienen cargas virales controladas, ¿no?, o sea, indetectables, CD4 estables, no tienen mayor riesgo ni de adquirir COVID, y si lo adquirieran no tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Todo lo que hemos visto, doctor, de pacientes HIV con COVID, tienen alguna otra comorbilidad, hipertensión, obesidad, diabetes, eso lo pone en una situación de riesgo, no el mismo HIV. Bueno, mis queridos amigos, creo que con la grata colaboración de la doctora Isabel Cassetti hemos aprendido que por ahora curación para el HIV no hay, pero sí control y un buen manejo si nosotros seguimos las recomendaciones de los profesionales que manejan el tema. Muchísimas gracias. Thank you.